Buenos días, señor presidente. Víctor, buen día para Víctor Vlog. Eh, la primera es relacionada, no sé si usted ya tenga eh, informe de la entrega de las becas de educación media superior. Señora secretaria, le traigo a usted una pregunta. Ya sabe que eh, pues todo lo que yo le he compartido es sin ningún lucro. Víctor nos ayuda mucho porque tiene una plataforma en YouTube en que informa a los beneficiarios de todos los programas del gobierno de México. Felicidades. Puede ser mucho, presidente, igualmente. Hoy en el octágono queremos discutir sobre esta percepción bastante común de pensar que el estrato socioeconómico de las personas necesariamente determina. Eh, digamos, su forma de pensar y su ideología y sus simpatías políticas. Pertenecer a un sector popular, digamos, no te convierte en automático en una persona de izquierda, como tampoco ser empresario o tener una posición acomodada en la sociedad te convierte en un sujeto de derecha. Eso pienso yo al menos. Pero para hablar de este tema, invité hoy al empresario y experto en moda, Edis Moll, a quien le agradezco mucho que esté aquí. ¿Cómo estás, Eddie, gracias mucho por gusto. venir. Muchas gracias por invitarme. Un gusto tener a una celebridad como esta en el octágono, no con es tan mucho. común. Con mucho Pues es que lo que pasa es que a todos les dan con la cubeta cada vez que sí, apoyamos la equidad de oportunidad, que esa es pues la sí. parte que ahorita platicaremos, pero que realmente creo que es, es muy puntual cuando expones el que no tiene nada que ver tu condición socioeconómica y hasta sociocultural sí, 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 sí. con tu manera de pensar en el tema de que estamos buscando equidad de oportunidades y el desarrollo de todos porque eso sí va a garantizar claro. definitivamente eh, un país y un mundo en el cual se pudiera terminar la pobreza. Ahorita te voy a cribillar con un montón de preguntas pero antes te quería preguntar eh, a ver porque yo mmm, cero de moda sé digamos es más seguro ya me estás criticando no. de cómo estoy vestido <laughs> pero por qué no me explicas tú háblame un poquito de tu a ver ¿Por qué no empezamos con tu atuendo? Porque llama muchísimo la atención. O sea que... ¿Este? ¿Qué crees que dije hoy cuando me Explícame. levanté? Explícame. No me voy a poner algo llamativo. No te vas a poner. Hoy no es algo te... llamativo para mí, okay. te lo juro. O sea, dije, me voy a poner una chamarra de jeans, un pantalón negro y pues para ir como más eh, cool, porque pues finalmente es. Yo creo que. No quería, como yo me he yo me visto todavía aún más extravagante y lo acepto, ¿eh? Sí. ¿Y por qué? Eh? ¿Por qué te gusta vestirte? No sé. extravagante. Yo creo que es parte de tu libertad. Cuando eres un chavo que creciste desde niño en una casa donde se te permitió desarrollarte de la manera en la que pudiera. Yo siendo judío, imagínate cuando había en esos tiempos, yo tengo 46 años de edad. Igual que yo. Eh, ah, mira. Pues en esos tiempos, siendo judío era como de... Y a mí, en mi casa, nunca tuve un tema de que me limitaran cómo vestirme, de que me limitaran pensar. Me dejaron siempre pensar. Siempre los diálogos en casa eran muy abiertos, se hablaba de todo. Pero para ti esto es romper, de alguna manera, con la normalidad de la gente, del pues yo cotidiano, creo que hace de Hace 20 vida años, de... sí, cuando yo empecé como, bueno, 15, ya como, como gurú de la moda. Ajá. Pues sí, obviamente, pero ahorita tú sales a la calle y ves vestida a la gente, pintada de color. O sea, todo cambió. Para mí ha sido como, yo era el raro hace 15 años sí. y ahorita es como de, ah, yo me quiero poner los lentes así, yo me quiero, digo, puedes preguntar al que estaba tomando la cámara y decía, no puedo creer, está usted en el centro y se le acerca a la gente, todos los cargados, le digo, pues claro, yo soy... Yo crecí Se en el acerca centro. Te acercas mucho. Y aparte, yo crecí en el ¿Te centro. Te quiere la gente. Mucho. ¿Sí? Bendito Dios, tengo que aceptar. Qué padre. Que me fascina a todos lados donde voy. Es padre que lo quieran a uno, sí. ¿verdad? Y que a mí te no me quieren bien. tanto. No, creo no que, sí, yo no que <laughs> sí. Lo que pasa es que hay gente. La gente que no te quiere normalmente es la que trae intereses ocultos. Ajá. Porque la gente que. Pero la gente que te quiere a ti es 4T o también sí. los anti-4T te quieren. es todo. O sea. Me da mucha curiosidad, pero si platicaras con la gente que, que, que está conmigo, pues todo el día te dirían, oye, vino de viaje, porque yo no estoy viviendo ahorita mucho tiempo en la Ciudad de México, nada más una, una, una semana al mes, y vine a, a Polanco y me metí de pura casualidad a un lugar. Bueno, si te platican, ahorita al corte vas a decir, ¿qué es eso? Entonces me decían, es que usted va con todos, o sea, usted Ajá. le habla como le puede hablar el. Híjole, no quiero decir, como puede hablar el. Por el billonario, como me puedes. Pues sí, así, porque pues, O sea, tú tienes como que tu lado banda. La, también? Mi lado es más banda que la ah, otra. Ah, de verdad. Pero barrio, bueno, ahorita te digo, ahorita que te platiquen. O sea, pero tú podrías caer en una categoría como de un fifichairo, por pero, decirlo de no alguna me forma. las categorías? Te voy a decir okay. que yo. Yo creo que la gente maravillosa en este mundo es quien tiene una personalidad y te platica quién es, pero nunca como que lo tiene que correlacionar ya. con alguien, porque es esa es autenticidad. Pero Entonces, vamos pa paso por paso. A ver, por ejemplo, es que, perdóname que te pregunte, yo. pero esto me encanta. ¿Qué ¿Conoces es? a Delia González, a la joyera? No. no. No, no, no. Porfa, no me pongas en evidencia. No me preguntes. Ah, no bueno, conozco nada. Pues es una joyera mexicana vas. de Tasco, okay. muy conocida. Seguro mi mamá la conoce bien. Seguramente. Porque y, anda en eso? Y, y, y ella sí te conoce a ti. Pero bueno, eh, ella con puras artesanas de Tasco hace la joyería de plata, 100% Ajá. obviamente. Y este anillo tiene una historia. Me la dio de sorpresa en base a mí, es como yo, pero en Calacas, si te fijas, pues la cámara Ajá. ahí lo podrá ver. Y me lo dio sorpresa en una cena, pero lo más maravilloso es que me lo entregó con un video donde cada artesana de Tasco pegó una de estas. Oye, piezas. y todos estos, estas, todos estos tú lo haces. Este fue diseño mío. O sea, tú, Existe solo esta pieza y la tiene Eddie, nadie, boy, más, y la nadie más. Nunca que más, más la va a tener alguien. Oye, Eddie, y aparte de eso, digo, siempre me ha llamado la atención porque te veo en fotos y he visto que te han criticado mucho en redes sociales por, digamos, porque te mueves como con un séquito, ¿no? Sí. Escolta, seguridad, todo ¿por qué? Tiempo. Ah, pues yo creo que eso es algo muy privado que Está no bien. podría platicártelo porque sucedió en el sexenio de Calderón en dos ocasiones. Voy a tampoco quiero ser grosero y no contestarte. Ok, ok eh, No, pero se eh, respeta si en no lo quieres contestar. No, no, sin entrar en detalles, pero pues a ver el contexto. Tú ¿no? cualquier que cosa que no quieras contestar me dices. Mira, prefiero. No, siguiente no, pregunta pero ya. te doy el contexto porque creo que todo mundo merece una respuesta. Eh, nada más no el detalle dos claro. eventos desafortunados y a partir de ahí eh, en ese sexenio en particular pues yo ya tuve gente ya. que me cuida y me cuidan todo el tiempo y aparte con un temita de mi salud de hace cuatro sí, años lo sé y lo yo empecé mucho. yo empecé a tener que tener mucho más gente cercana por temas de pues que ahorita estoy muy bien, bendito Dios y toco la madera. Qué bueno. Pero tuve momentos duros y de, de, de desmayos y de cosas. Hijo. Pues son un poco pesadas, ¿no? que los que... Pues sí. Se cuiden. Y también es muy pues. difícil darle explicaciones a todo lo importante es lo que tú eres como claro. esencia. Oye, pero es que hay gente que dice, pero pues este cuate, ¿cómo es que están 4T si anda con escoltas pero y la gente de la 4T no tiene escoltas? ¿o? Porque usan ese tipo de cosas como para criticar a todos los que simpatizan con la 4T. ¿Tú qué contestas a ese es tipo un de error, críticas? Entonces yo te preguntaría, entonces eh, el ingeniero Slim también qué? entonces los demás empresarios qué? O sí, sea, sí. lo que yo conozco de todos los empresarios y que puedo decirlo también a mi nombre es que la mayoría de ellos son gente comprometida, sí. son gente que eh, no es que no es que seas pro un partido, nuestro partido es México. Así es como sí, está sí, mi frase. Sí, sí. Entonces, para mí, tanto ese empresario que acabo de mencionar como todos, nuestro partido es México. Si tú te fijas, el ingeniero, pues ha dejado aquí prácticamente toda su vida, ha trabajado aquí, sus negocios están aquí, nunca se ha ido corriendo a ningún lado a sacar su dinero por, porque haya de repente vacas flacas o vacas gordas. Y así hay muchos más empresarios. Lo único que te quiero ahí ahondar es decir... Creo que tenemos que dejar de etiquetar. Uh -huh. Creo que tenemos que concentrarnos en lo que cada uno de nosotros como seres humanos queremos para los demás. Ahora tú defiendes a un presidente que etiqueta todos los días. Yo te diría ¿no? que yo defiendo los resultados, los indicadores y las variables del presidente. Ok. Y que... No quiero, al presidente. Y que quiero decir una cosa, ¿eh? y bien puntual, para mí y para los indicadores, las variables. Y como le tocó vacas flacas a este hombre, Ajá. haber sacado eh, los indicadores macroeconómicos que trae el país y tener al país como lo tiene, ver sus economías desarrolladas, eh, que están ahorita en problemas gravísimos, el presidente y su gabinete económico y el gabinete en general ha tenido exactamente una disciplina jamás antes vista a nivel de administración de los recursos sí. públicos y también una disciplina en la parte de recaudación. Una disciplina del Banco de México que eso es eh, sombrero al Banco de México, porque esa parte, porque su política monetaria ha sido perfecta. Entonces Oye, pero, eso es lo que defiendo con argumentos. ¿Y qué cosas no te gustan de, de este gobierno y del presidente López Obrador? Pues es que a lo mejor, no sé, yo quizás a lo mejor metería un poco más de énfasis en la seguridad, uh -huh. pero no porque no me guste. Me gusta el tema de que se acabe la violencia. Uh -huh. Estoy pro no violencia. Violencia genera violencia. Pero creo que deberíamos de reforzar con un esquema mayor de prevención, un esquema mayor de inteligencia, un esquema mayor de contención y un esquema mayor importantísimo como programa. O sea, si yo algún día llegase a ser que eso no va a suceder, yo integraría en la parte de la Secretaría de Seguridad una división. De inteligencia. Una división de recuperación del tejido social Ajá. por medio de programas. Porque lo ¿Te que. gustan los programas sociales? Me este fascinan los. Me, me parece muy. Pero te voy a decir, la gente por qué? fifí, perdón, no te gustan las etiquetas, pero para sí, simplificar, no, no fifí. La gente fifi en general, no yo creo sí. que sí somos fifís. Yo no coincido. Bueno, para mí todos somos seres humanos. Bueno, sí, pero. Ok. Es bueno, que como que bien. eso me. Pero digamos, la gente de cierto que, que está en una situación de privilegio, porque creo que sí hay que reconocer que estamos en una situación de privilegio, eh, pues digamos, suelen eh, pensar muchas veces que la política social, la que lleva a cabo el presidente López Obrador, pues tiene que ver con compra de votos, comprar la voluntad de las personas. No. Entonces dicen, tiene un apoyo masivo de la población porque les suelta dinerito. Así me han dicho a mí muchas veces, ¿eh? Tú eres un hombre muy inteligente, yo te voy a hacer una pregunta en contra de tu pregunta. Suponiendo sin conceder, como dicen ellos, lo que tú dices, bueno, que tú lo estás repitiendo porque yo me imagino que tú no lo crees. Si fuese así, te hago la pregunta del millón. ¿Por qué ganó López Obrador? Porque cuando ganó, no repartía un peso. No, pero el tema no es por qué ganó, el tema es por qué mantiene Entonces esa popularidad tiene, tan alta. La mantiene porque tiene realmente una fidelidad que ya quisieran miles y cientos de miles de mandatarios en el mundo durante los siglos de los siglos, haber tenido esa fidelidad y esa lealtad que tenemos con alguien que se ha fajado los pantalones por el pueblo, que se fajó los pantalones por el país, que lo ha defendido a capa y espada. A ver, Hernán, ¿podemos perder la memoria de los agachones que eran? ¿Qué agachones eran? Trump nada más agarraba, le tronó los dedos a Peña y aquí ya lo tenía recibiéndolo hasta en contra de la Secretaria de Relaciones Exteriores en ese tiempo. Sí. ¿Recuerda? Porque ni siquiera estaba de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, oye, tú, tú, ya sé que no te gustan las etiquetas, pero digamos, no, esto no es una etiqueta, esto es sí. una definición política. Eh, ¿Tú te consideras de izquierda, de derecha, de centro, de centroderecha? Te lo contesto así, progresista, humanista, liberal y pro, y voy a hacer todo lo que está en mí hasta el último día, por la equidad de oportunidades y el desarrollo. Ya. Porque no existirían programas sociales como los tenemos ahora si por décadas hubieran garantizado desde que naces, desde que nace cualquier mexicano, que eso es lo que tenemos que buscar, escuela digna, cercana, de calidad. Salud digna, cercana, de calidad. Alimento vasto y nutritivo para que los primeros sí, ocho sí, años sí. de edad te desarrolles cognitivamente y físicamente. Sí. Transporte gratuito, porque hoy se necesita, y conectividad gratuita y techo. Sí, sí. Si tú garantizas eso, si logramos en este país construyendo la transformación, que va a tardar 30 años en terminar todo esto, porque están los cimientos y falta mucho trabajo por hacer, porque nos, Roma nos hizo en un día, tú. pero te garantizo que si eso se hace, entonces ¿qué pasaría? Todos tendríamos oportunidad a desarrollarnos, unos más, unos más, no es que todo fuera igual, sí. unos le van a echar más ganas, unos no, pero a nadie le va a faltar de comer, a nadie le va a faltar salud, a nadie le va a faltar Edismol, ¿en qué momento te empezó como a latir López Obrador? Porque Pedro y Violeta que te estuvieron escarbando a tus tweets de hace a años, del de mi 2018, equipo, de mi antes equipo. no. ellos, por ejemplo, encontraron unos tweets. Donde tú, por ejemplo, pues no te expresabas también del presidente, eh, como que... No 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 eran muy fuertes, eh, pero no, sí hay algunas No, yo no críticas. soy fuerte, yo nunca... No, 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 para era nada Era toda se... la campaña del peligro pero, pero, para No, no mí. parecía que fueras un... A ver, ¿en qué momento te dijiste, wow, este cuate me está... En visitando. el momento en el que me sorprendió. A ver, te lo voy a poner hipotéticamente como un Ajá. caso. Todo el tiempo te están hablando alguien mal de mí, ¿ok, Hernán? Ajá. Y yo voy a ser el nuevo director de tu universidad. Ajá. Y tú dices, es de lo peor, es de lo peor, es de lo peor, pero tú no me conoces, Ajá. ni sabes ni, ni cómo soy, ni qué voy a trabajar, ni qué nada, y te haces esa idea y de repente entro y me quedo y dices, ay, este cuate mira lo que está haciendo, nos está transformando aquí la universidad donde yo estoy, pues claro que automáticamente es por convicción, claro. esto no puede ser por, por contentillo. El que tú le preguntes a alguien, oye, ¿tú por qué apoyas este proyecto u otro? Y no te sepa contestar con argumentos, con resultados, con indicadores y con fundamento, entonces es una persona improvisada, Ajá. es una persona vendida, como yo sí, les digo. Sí, sí. Pero una persona que de repente descubre un tesoro en un ser humano que te lo habían tratado de tirar de tierra. Acuérdate que venimos de décadas de control mediático, ¿eh? sesgo mediático. O sea, todo el, todo el pueblo estábamos engañados. Lo que decían en el noticiero de la mañana y de la noche de un canal... Era lo que se hacía ley. Ajá, y yo ajá. por eso defiendo y soy combativo, porque digo, pregúntenme y les contesto, te apuesto que lo que yo estoy respondiendo ahorita, lo responderían millones de personas porque están pro este apoyo de este gobierno. Porque se dieron cuenta con resultados, que realmente estábamos en la calle de la amargura. Ajá. Porque se dieron cuenta con resultados, que en vacas flacas, a ver, yo quiero hacerte una pregunta, ¿por qué en vacas gordas Calderón fue de los que más recibió ingresos por petróleo? ¿Por qué en vacas... Así de gordas, nos endeudaron más, sí. no había pandemia, eh, no había el, el devaluación, eh, crimen, a más no poder. Ajá. O sea, a lo que voy es, mis respetos por este señor y su gabinete, han hecho un excelente trabajo y no lo voy a dejar de decir. Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, yo insisto un poco, porque es que a mucha gente le llama la atención, digamos. Eh, si es en general la gente que está mejor en mejor situación económica eh, la que tiene más dinero la que vive con más lujos no suele ser la que apoya al presidente López Obrador tú eres creo una que excepción eso es un error no no creo que soy una Som, excepción o sea lo que pasa es que a todos nos atacan y no tienen puedo decir una grosería sí sí y no tienen los huevos que tengo yo para contestar y para pararme enfrente de quien sea porque así soy yo porque yo cuando tengo una convicción la defiendo y te explico y te doy los argumentos ahora bien Creo que esa es una confusión que han querido vender esa parte de conservas, que ellos quieren decir que la gente que tiene, no, Ajá. o sea, no puede apoyar a un proyecto de nación Ajá. hacia favor de todos y hacia favor de que la nación se desarrolle. Sí. Tú date cuenta lo que le va a pasar a México. Mira, yo te dejo aquí grabado. En 10 años México, si continúa el proyecto de la transformación, va a ser de las principales economías del mundo. Porque todo mundo está interesado en México y eso es lo que construyó López Obrador. Le abrió los ojos al mundo de lo que éramos y le abrió los ojos al mundo de que podíamos tener una administración que no era endeudadora, devalvadora, eh, perdedora, saqueadora. Eddie despilfarradora Ajá. tiene todos los ejemplos este señor. Eddie, déjame cambiarte un poquito el tema. Eh, recuerdo ahí un momento, un episodio de estos de redes sociales, cuando la senadora Lili Telles se te lanzó, le lanzó perdona, un insulto gordofóbico a, sí. a Citlali Hernández, y tú saliste en su defensa. 100%. Pero al mismo tiempo te quiero preguntar: tú vienes, digamos, de un ambiente que critica mucho la apariencia física de las personas, porque es el ambiente de la moda, ¿no? Que, que, y digo, qué bueno que hayas defendido a, a Citlali, ¿no? Pero ahora, tú mismo, digamos, como, como gurú de la moda, pues has estado, me imagino yo, en alguna posición de repente de juzgar a las personas por su apariencia física, ¿no? ¿No crees, digamos, que la industria de la que vienes, eh, digamos, ha incidido mucho en que normalicemos criticar a las personas? por su apariencia física. Yo no creo que sea la industria, yo creo que okay. venimos de una generación completamente estereotipada donde, me incluyo, uh -huh. nos educaron a que teníamos que estar opinando del peso y de mil otras cosas de las personas, uh -huh. lo cual es completamente erróneo. Y hay que madurar, porque madurar es evolucionar. Yeah. Entonces yo te puedo decir correctamente... Así venimos de ese estereotipo y que yo estoy divorciado de ese estereotipo, Ajá. estoy peleado completamente y que si en algún momento de mi vida, por supuesto que. Pues lo, lo, lo dije, o sea, sí. sería una mentira, pero se supone que esta generación nos está haciendo una conciencia y yo lo aplaudo, decir, oye, esto no está bien y no porque lo hacían antes significa que está bien, está equivocado, le estás traumando a alguien, le estás metiendo muchísimas sí. inseguridades, le estás atacando su autoestima, está mal. No, no, no piensas, por ejemplo, que, que en general en la moda hay, hay como un, un prejuicio racista y clasista muy fuerte digamos siempre hay una tendencia como en México por ejemplo en, la, en el mundo de la publicidad siempre a usar personas blancas pues esa es nuestra generación rubias. ahorita ya no está cambiando, ¿Está cambiando? sí está cambiando sí está si cambiando, tú ves ¿no? los a ver hagamos un ejercicio si quieres en otro programa sí. revisemos eh, spots de antes, vámonos por década sí, y vamos viendo sí. cómo fue evolucionando este tema de el pantone, como le dicen publicitarios. Pero fíjate que, que lo que yo veo es que hay más, por ejemplo, afrodescendientes, personas asiáticas, pero yo sigo viendo que en México, en, la, en el mundo de la publicidad, tú casi no ves personas indígenas, de rasgos indígenas. ¿No? Ya no es tanto un tono de piel, pero... Pero el tipo de rasgos indígenas, el tipo mexicano, no lo ves. El todavía. mexicano eh, no con ese rasgo en el sentido de que pudieran estar ellos étnicamente con, con como les toca, ¿no? A lo mejor Ajá. no, eso sí no se ve. Pero sí creo que evolucionó hasta que hoy yo veo los castings, porque estoy Ajá. muy metido en eso, sí. y sí veo que hay completamente apertura en el abanico. Obviamente tiene que ver con el target al que va hacia el producto. Claro. No puedes pensar en un jabón de lavar eh, a lo mejor a mano, que pensar a lo mejor en un jabón dough, perdón, que ya dije la marca, para, para que la piel no seque y tal. O sea, yo creo que también tenemos que entender o si es un anuncio de algo de comida. O sea, hay que ver si es masivo, si va targeteado. Porque tú sabes que la publicidad es así. Uh -huh. Y, obviamente, si va targeteado hacia un cierto segmento, pues es como si yo te dijera, si ahorita anuncio porque aparte es algo de lo que no se habla. A ese grado de racismo hemos llegado en México que lo que más se vende son cremas blanqueadoras. Yo sí. no sé si sabías. Sí, 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 claro. Gravísimo. Y si sí sabes que México es de los países donde más se vende maquillaje del mundo? Sí. Entonces, hay que, o sea, no nos da el tiempo. A mí me encantaría hablar de mil cosas porque el acervo es grande, pero en corto decirles, tenemos un tema de racismo y clasismo uh -huh. muy duro en el mundo en nuestro país también sucede y tenemos que buscar entre todos y sobre todo la gente que podemos tener una válvula de escape hacia el comunicadores decir esto no va por este lado claro. o sea todo mundo tiene derecho a ser respetado no todos somos iguales fíjate mi concepto porque me encanta los conceptos ya sabes que nada más inventan y nunca los piensan sí. dicen todo el mundo somos iguales no mi concepto es no todo mundo somos iguales. Todos nacemos diferentes, pero merecemos el mismo respeto. Uh -huh, uh -huh. Esa es la diferencia. Porque si no, qué aburrido que todos fuéramos iguales. No, claro. No, ¿no? no aspiramos a eso. Pero el respeto sí debe ser común denominador. ordenador. Preparamos un material, un explainer para este programa que me gustaría que vieras y lo puedas comentar. No podemos negar que el ascenso de la llamada 4T ha causado un cierto escozor entre los privilegiados de México y también entre el segmento aspiracionista y guanafifi que no necesariamente es tan privilegiado, pero que se identifica con los potentados. Desde 2018 no es raro encontrarse con personas que confunden la crítica de fondo con las meras apariencias, haciéndolas pasar por incongruencias y contradicciones. Ridículamente piensan que para defender la justicia social y pensar en el interés de los pobres es necesario vivir como ellos. El campo de batalla preferido para estos ataques son las redes sociales. Aquí vemos videos, mensajes y fotos. Que dicen que quieren desnudar a la 4T, pero que solo proyectan su simpleza mental y creo que también su creciente frustración biliar. En noviembre de 2021, por ejemplo, se volvió viral una fotografía de Claudia Sheinbaum y Tatiana Crutier en el aeropuerto, recordarán ustedes, donde tomaban un café, un café de una cadena comercial que todos conocemos. Entonces, Joaquín López Dóriga. Tenía que ser Joaquín, las acusó de consumir café en una tienda fifí. ¿Cómo se atreven? ¿Se dan cuenta qué comentario más ridículo? Y el tema estuvo rondando en las redes sociales bastante. Bueno, ¿y cómo olvidar el momento que vivió el diputado Gerardo Fernández Noroña en abril de 2022, cuando fue captado usando una camioneta de lujo? Lo criticaron porque ¿cómo es posible que un diputado no sea austero? Y bueno, Noroña les respondió muy puntualmente con el costo del vehículo y aclaró pues, que lo pagaba él mismo con su dinero a través de un crédito bancario. Otro episodio parecido lo provocó la periodista Leticia Robles cuando supuestamente exhibió a la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, simplemente por estar revisando un teléfono celular. En una plaza comercial de Polanco, como si comprar un iPhone estuviera reservado solamente para personas en situación de guaitsicanidad. La respuesta de Citlali fue de lo más educado. Sí, contestó. Y también voy a la farmacia y a la tienda a hacer mis compras, pero de eso no tengo fotos. Más tarde, en noviembre de 2022, Gerardo Fernández Noroña volvió a ser blanco de críticas. Esto fue cuando un par de señoras le recriminaron que estuviera en un supermercado. Al parecer, estas distinguidas damas esperaban que Noroña haga su despensa en un tianguis o en un mercado sobre ruedas, o tal vez piensen que solo ellas, señoras fifís, pueden acudir a este tipo de establecimientos. Esta anécdota se parece a lo que hace unos días ocurrió cuando la tuitosfera se indignó al ver al hijo del presidente comprando en una tienda departamental de mayoreo. Y la verdad era una despensa bastante reducida. Ahora resulta que ellos van a decir quién puede o quién no puede hacer la despensa en el Costco. Estos ejemplos son solo una muestra minúscula de un fenómeno lamentablemente muy común que distorsiona una política de Estado como es la austeridad republicana, que tiene que ver con la forma en que se emplea el dinero público, no con lo que cada uno quiera hacer con su propio dinero. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Bueno, ahí lo tienen. Eddie, ¿qué, qué opinas de las críticas, digamos, que hay contra los seguidores de la 4T? ¿No, no ves un componente, digamos, muy racio de clasismo? Porque, digamos... Si, digamos, si el presidente no tiene porte, por ejemplo, le dicen mucho, es que no tiene porte, el porte que otros presidentes tenían. Eh, pero, pero veo muchos señalamientos siempre basados en, en la apariencia y en, y en las... Y, y, y esto, digamos, esto de pensar que, que tú por apoyar un proyecto político que se define como de izquierda, no puedas eh, ir a un restaurante caro. Eh, no puedas tener una camioneta cara, no pudieras comprar café en determinado sitio. ¿No es bastante ridículo esto? Pues sí, pero es que venimos de una generación donde preferían y nos vendieron así votar por un copete bien peinado que Ajá. por un hombre experimentado. Ajá. Yo creo que con eso te contesto cuando critican la parte de que si la bastilla, si no la bastilla, esas cosas son totalmente secundarias. Yo te pregunto, porque eh, vuelvo a repetir, te considero una persona inteligente. Gracias. Muy. Gracias. ¿Tú? Y cualquier ciudadano, ¿por quién debería de votar cuando piensa qué debería tener de características un presidente? ¿Tener bien la bastilla y el, el zapato o realmente ser una persona que lleve a su país y a su población hacia donde realmente tiene que estar? Sí, sí, esa sí. es la pregunta. O sea, es que todo es vacío con ellos, todo es vacío con los conservas. Entonces, si critican a Noroña porque está en el City Market, es vacío. Si critican a no sé quién porque está en el Starbucks, es vacío. Si critican a no sé quién porque tiene una camioneta bonita y la trabajó con su esfuerzo y desde chico y de la 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 la, la o chica o como sea, critican. Yo lo que voy es, ¿por qué? A ver, vámonos más elevado, elevemos este diálogo. ¿Por qué los conservas no discuten? En base a argumentos, fundamentos, indicadores y variables, y por qué todo el ataque claro, ese es el físico, punto. es racial, ese es, es económico. Punto. Entonces, yo me pregunto: ¿así quieren ustedes ganar algo en la vida? No van a ganar nada porque ya la gente cada día está más inteligente y más claro, despierta y claro. tiene pensamiento más que. Fíjate que yo he hecho muchas entrevistas eh, en la calle. Y, y he preguntado mucho, por ejemplo, sobre el tema de, pues, el presi pues, digamos, el rechazo que hay a la apariencia física del presidente, esto que tú comentabas, que ¿no? Su forma de hablar y todo este tipo de cosas. Y preparamos este material nada más de algunas de las preguntas que he hecho para que lo veas. Oiga, ¿y, ¿y qué piensa usted, por ejemplo, como de su manera de hablar y de expresarse? Soy ignorante, no sabe inglés, ¿cómo es posible? Y Es el presidente. ¿Tú no crees que le falta como clase? Pues no, no creo que ni sepa lo que es clase. ¿Por qué es importante que un político tenga clase? Pues es importante que un político tenga clase porque por lo menos que sepa hablar bien su propio idioma. Ya no te pido que hable más. Bueno, la verdad sí. O sea, un presidente en estas alturas, en un mundo tan global que no sepa hablar ni inglés, pues es terrible, ¿no? Excuse me. ¿Clase también? También, por supuesto. Le falta clase, claro. Preparación, educación, todo le falta. Digamos, Eddie, a ti no te gustan las etiquetas, pero esta gente es FIFI. De, de pensamiento, no solo de modo de vida, sino también de pensamiento. Pero, ¿Qué, ¿Qué te sugieren? Pero, ¿qué situación? es la clase? Tener una doble moral y un doble discurso y ser una persona que te sientas en un restaurante ahí en Polanco y te pones a hablar de esa manera, pero luego en tu casa tienes a la persona que te ayuda y la tienes arrumbada en un lugar con un catre al lado de un, eh, de un boiler eh, respirando absolutamente todo. O sea, a ver, para mí la clase es educación, es respeto, es apertura, es diálogo. No es lo que hace, por ejemplo, Lili Telles en el Senado, gritarles perros, croqueteros, burlarse. O sea, una senadora que se supone que es el ejemplo para el país y que está en una casa sagrada como el Senado, decirle a sus mismos compañeros perros, croqueteros, gritarles como le gritó ayer al presidente del Senado, porque justo cae como anillo al dedo, perdón que lo diga. Pero ayer lo que hizo esta señora, agarrar y sacar raja política de algo tan triste como una tragedia que tenemos que atenderlo desde el origen, que es la migración y que no sucede la migración en este país nada más, sucede en todo el mundo. Si ustedes vieran los rusos todo lo que sufrieron cuando se fueron, o sé sea, yo podría platicar todo. Yo soy, es más, yo nacido en México, pero. Nieto de unas personas que llegaron de campo de concentración sin nada y se bajaron de un barco y los mexicanos hermosos los recibieron en una vecindad donde cabían ocho cupieron más. Uh -huh. y le, o sea, no tienen idea del valor de los mexicanos y por eso a mí me da mucho coraje cada vez que critican al presidente en el sentido de que si habla, no habla. Dense cuenta de lo que ha he hecho por este país. Yo voy a empezar, más duro, porque yo ya voy a tener un programa en, en, en breve, y voy ¿Ah, sí? a empezar, sí, por supuesto, voy a empezar a comparar, ya no va a, a ser de moda, por supuesto, ya voy a empezar a comparar en mi pizarrón mágico con lo que he hecho de la economía, que, que he presentado muchas cosas que me he adelantado y se han cumplido. Y ahí están y se quedaron grabadas, donde yo adelantaba y se me venían encima. Como un tipo de gorra y lentes. Y después pasaba lo del dólar. Yo adelanté dos años antes lo del dólar. Yo dije, compren pesos, está bueno, escrito. Había tantos que pronosticaron, tantos comentócratas que pronosticaron que el dólar sí iba a bacla. 20 y a 30 y a 40. Y, y lo que estamos viendo vos, es lo contrario. Es que son muy malos haciendo predicciones y los de dar en México. Ahora ya te contestan. Hacen a ti. predicciones con una impunidad. Y luego nunca dicen. Nunca se hacen cargo de que se equivocaron en sus predicciones. No sé si pero, te has dado cuenta, porque diste... nunca dicen, yo predije esto y la regué. ¿No? Yo decía esto y no. pasó lo otro. Es como que ellos pueden soltar cualquier cosa no. y a la mera hora ni siquiera se hacen cargo de, de asumir su error. Pero me encanta lo que acabas de decir porque justamente cae en tu pregunta anterior. Me preguntabas, ¿por qué recurren a la denigración física, denigración económica, denigración racial y todo lo demás? Porque ellos mismos saben que la han regado tanto de todo lo que han dicho y todo lo que han atacado, que han quedado en vergüenza y mejor te atacan para silenciarte. Ajá. A ver, es como un denominador que a mí jamás en la vida me habían atacado a partir de que yo empecé a defender esto, pero a mí, a Damián Alcázar, a Demian Bichir, a, a este... ¡Ay, se me fue ahorita su nombre! Este que, que, que condujo el escorpión Ajá. a El Escorpión Dorado, a Luisito Comunica solamente por hacer un reporte formal de que hizo su visita al aeropuerto. Eh, o sea, no hay persona que no salga y defienda un proyecto de nación a favor de la población, porque eso es lo que yo defiendo, ¿eh? Y lo digo, yo no voy a defender nunca a una persona por persona. Yo defiendo su proyecto y sus resultados en el proyecto. Si me chamaqueó o no me chamaqueó. Si lo que ofertó lo cumplió y hasta lo superó. Uh -huh. Es que ya tenemos que ser más serios como votantes. Sí. No podemos votar. O sea, yo como les digo, ¿a quién se le podría? Ya votamos por, por eso digo, por un copete y no funcionó, y sí, por una sí, historia sí. de amor de, te, de televisora. Ok. Eso no funciona ni ninguna de las cosas anteriores. Votamos por este señor, la peor pandemia, la peor del mundo. Ve cómo tiene a México, ve cómo tiene su peso, Oye, pero ve cómo tiene todo. Fíjate que el otro día estaba escuchando una, un comentario que hizo Violeta Vázquez Rojas, que no sé si la conoces, es una lingüista del Colmex, simpatizante de, de López Obrador, muy talentosa. Si no la has leído, léela, síguela. Ella decía que que el tema con López Obrador no es tanto su origen popular, sino la forma, el hecho de que no lo oculta. Porque ella dice, otros presidentes antes, siempre, a pesar de que tuvieran un origen popular, porque sí los había habido, siempre querían como ocultar ese origen popular. Es como que llegan a la política y quieren ser vistos como... ¿no? Como, como que como eso como si eso como si fuera algo malo. Sí. Y este presidente tiene una manera de hablar que es, pues dice, fuiste, dice, que no es una manera incorrecta de hablar, pero que cierto sector lo percibe como que es incorrecto, como si hubiera una manera correcta y una manera incorrecta. Pero, pero me pareció interesante esto que ella destaca de decir, es que este, digamos, lo que, lo que caracteriza a López Obrador es llevar con orgullo su origen popular, no querer esconderlo. Y yo creo que eso es muy valioso, no sé si estés de acuerdo conmigo. 100%. ¿Por qué uno tiene que esconder lo que es, de dónde viene, su origen? 100%, ¿No? yo lo que creo es que eh, esconder tu origen es negarte a ti mismo. O pues sea, sí. es como si yo te dijera que no vengo de abuelos sobrevivientes de campo de concentración, que uno no tenía ni dedos de los pies y a los cinco años un día le pregunté cuando se quitó los zapatos, porque no tienes ni un dedo del pie. Sí, okay. yo o que yo quiera no mi origen argentino. Pues no. Digo, o nadie sea... es perfecto. <laughs> no, bueno, yo me. Soy Mi segundo apellido es Kirchner, entonces. Mi segundo apellido es Kirchner, entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿en serio? Pues sí, sí. No sabía. Sí, por supuesto. Bueno, pues a mucha honra, espero que pues me no. Con mucha negar honra. el origen o ningunear y denigrar el origen de los demás. es de una persona justamente que sí. tiene. Una infancia no resuelta, una adolescencia no resuelta y por lo tanto adultos no resueltos. Así es. Para mí yo resumo, cada falta de respeto, cada cosa que no se puede argumentar y platicar, viene desde una infancia no resuelta que al no resolverse claro. se vuelve adolescencia no resuelta y luego te vuelves un adulto no resuelto. Claro. Siempre hay esperanza de que se resuelvan. Yo siempre los invito en las redes. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Piensa lo que estás escribiendo, piensa cómo le deseas la muerte a alguien, cómo, cómo llegan, cómo por un tema de ideología política que es tan respetable la de todos porque esa es la pluralidad y eso trae democracia. En altez, yo enaltezco en la pluralidad, pero con respeto, con argumento, con fundamento, con bases, con diálogo, con debate, porque eso va construyendo en una sociedad. Sí. Pero una sociedad que está buscando, pri, o sea, perseguir o, o proteger lo que antes tenía con tal de que todos los demás no se puedan desarrollar, no estoy de acuerdo, nunca voy a estar de acuerdo, no lo aplaudo y me puedo sentar porque me siento con muchísima gente de todo tipo, de todos los ámbitos y hasta con mandatarios de otros países. Sí, y, sí por supuesto, y siempre mi, común denominador, con jefes mi común denominador... Mi común denominador a nivel personal, porque nunca ha sido un tema, yo no trabajo en nada de esto, yo soy un ciudadano, Ajá. pero pues tienes conocidos por todo el mundo y tienes diálogo con todas las personas de todo el mundo. Claro. Sí, si, sí. si tienes ese acceso pues y así ha sido tu vida. Y siempre mi común denominador es la gente. Equidad de oportunidad, porque eso también te trae seguridad. Claro. Si en este país nos hubieran garantizado durante décadas equidad de oportunidad hacia el desarrollo de las personas. No tendríamos este brete de inseguridad. Sí, sí, sí. Si en este país hubieran garantizado un sistema judicial correcto, no tendríamos este brete de seguridad. Eddie, eh, ya está el tema de las personas en situación de corcholata. ¿Te, ¿Te entusiasma la idea que una mujer de origen judío llegue a ser presidenta? Para este mí país. me emociona el que una mujer con sus características Ajá. como doctora. Cómo tener expertise desde haber sido alcaldesa, como tú lo sabes, secretaria también del medio ambiente con López Obrador, y luego tener a su cargo la ciudad más conflictiva, si lo quieres ver así. ¿Te gusta más... ese perfil? No, pero te explico por qué. Ajá. Porque si no es como. Es que volvemos a la etiqueta. No es por la etiqueta, no es por el me, origen. Me caes no por... muy bien, pero nunca voy a permitir. Que nadie, ni un periodista, me mete en el, en el ruedo de las etiquetas, porque no las tolero. Entonces, para mí, decir una mujer que. No, digo, no. no. O sea, una persona con esta expertise, porque por quien yo voy a votar es porque puede llevar bien el país. Bueno, me parece que no es una propuesta. ¿Y qué piensas de otro perfil, por ejemplo, Marcelo Ebrard, ¿te gustaría? A ver, Marcelo. Pero si sí prefieres a Claudio, ¿cómo sería es tú? Es que acabo de hacer un programa de eso de una hora, ¿eh? ah, donde mira. expliqué lo de cada quien. ¿Y okay. por qué eh, sí de cada uno? ¿Y por qué los nos, incluyendo los de...? A ver, eh, hazme un resumen. A ver, Claudia ya te lo, te lo dije ¿Por qué perfectamente sí, por qué no de cada uno? Para mí, porque todos los sí para Claudia. Ok, todos los sí, ningún no. Con Marcelo, tiene experiencia, ha sido, ya vimos, secretario de Relaciones Exteriores, ha sido jefe de gobierno de la ciudad más conflictiva, de, o, sea, está en, en, o sea, tiene toda la expertise. A mí me da cosa un tema con él. A diferencia de Claudia, y lo digo todo abiertamente, Claudia no brincó a ningún lado. Ajá. O sea, Claudia es DNA del movimiento. No brincó del PRI. Al... En el caso de Marcelo, sí. A mí eso no me da la misma garantía. Yo lo siento. No estoy diciendo que no tendría la capacidad, ¿eh? que no se confunda. Simplemente que yo voy poniendo Los dos checklists. Son, fundadores. ¿Son sí. checklists. Los dos son fundadores. Sí, pero hay una diferencia. Modelo. Ella nunca, nunca, nunca haya estado en lucha. Desde. Sí, ella López no viene Obrador. del no estuvo no, en el PRI. No, no. Se estuvo más bien y ella la se ha A ver, y te voy a poner otra cosa porque me gusta. Porque es leal. Porque demostró su la, lealtad en las vacas flacas de López Obrador y en las vacas gordas. Uh -huh. Cuando López Obrador no tuvo cargo y todo el mundo se le vino encima, ella se quedó firme. Nunca se movió a otro lado. Se pudo haber colocado donde quisiera. Y a Marcelo no lo ves tan leal. No digo que no tan leal, porque eso sería una falta como de. de sería una falta de mesura. Él siempre se vende como un Yo leal. creo que él sí él podría el de tener ser un la otra parte porque yo lo veo mucho en entrevistas con con López Dóriga con o sea, yo a Claudia la veo muy como centrada en el proyecto y se ha mantenido así, la veo congruente, sí. la veo que tiene enfoque, la veo muy muy en el carril de ahí la verdad. Ya. Y a Marcelo lo veo muy guau, porque en cuanto a expertise tiene guau igual que Claudia. Pero esa parte me da miedo, porque uh -huh. a mí me dolería horrible que no se continuara el proyecto de alternativo de nación. ¿Adán Augusto? Sí. ¿Tipiacho? Secretario de Gobernación, gobernador de Tabasco, toda una vida en la política. Expertise La verdad es que. No se te hace muy prista, muy de cultura no, política no, prista, a mí no, sí. No, yo sí creo, mira, te voy Pero a Pero tiene mucha Esos habilidad tres, política. Esos tres y es leal al presidente. Mira, esos tres son un Rolls Royce y te voy a decir que tiene una bicicleta con dos llantas ponchadas la oposición. Ese es el problema. Ya. Eso es lo que no nos estamos. No, dando la oposición cuenta. no trae Estás nada. Estás con tres Rolls Royce. No trae nada. Y Noroña, porque también lo, lo analicé. Noroña es un gran patriota. Noroña es un cuate que es un mexicano de ley, pero le falta expertise porque nunca ha sido secretario de nada, nunca. Siempre ha sido nunca legislador. ha sido alcalde nunca ha sido gobernador siempre ha sido legislador y si no tienes la experiencia en la administración pública de ese lado no creo que tengas los tamaños Pero para a llevar la bronca en un país noroña tiene una ventaja le estratégica. falta experiencia tiene una ventaja estratégica para ser presidente nos cae muy bien. A mí me cae muy en bien. En el octágono. No, y a mí me cae, <laughs> nos muy bien. cae muy bien. Me cae muy bien, pero aquí no es. Yo nunca voy a votar por quien me caiga bien. No, mía. ya se estoy bromeando. Sí, no. Oye, y, y bueno, ¿y Monreal? Monri. No, no. No nos gusta, ¿verdad? A ver, a mí, persona que demuestra deslealtad en esta vida, sea en el ámbito personal, laboral, en lo que ustedes quieran. Está completamente descartado de mi vida. Para o ti, sea, de tu no, vida. De, de mi vida. de, O sea, respeto, respeto. fuchi caca, No, nunca Ricardo haría Morel, eso. No. no, para nada. Okay, jamás, no. jamás. Con todos mis Nomás respetos. Jamás descartado. No, descarto de mi vida. Por eso lo dije en la vida personal. O sea, yo detecto, o en la vida laboral, o en las empresas, o todo, deslealtad. E inmediatamente puede ser un motivo para apartarlo inmediatamente. Y no por falta de capacidad. Y te voy a explicar por qué. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no quieres, te vas. Entonces, para mí es eso. Si no sabes, y fue algo de falta de capacidad, podemos ver, pero tienes la camiseta puesta. Claro. Si no puedes, te echo la mano y te refuerzo tu equipo. Claro. Pero si traicionas, o no quieres, o estás jugando por tres lados, no mereces estar ni en la vida personal, ni laboral, ni de política, ni del país, de nadie, porque eso no se hace. Ahora, si te quieres cambiar, se vale. Eso no es una deslealtad. Te cambias, pero no le pegas a, a con quien está. O sea, se han manejado muy malas cosas. Yeah. Ahí por eso lo tengo descartado, porque a mí no me da seguridad alguien que se siente en la silla y hoy te dice, voy a hacer todo esto. Y en su mismo movimiento, cuando no le combino a, o, o como quiso manejar las cosas para llegar al poder, traicionó a medio mundo. No. Eddie, muchas gracias por venir ah, al octágono y espero que sea la primera de varias. Me faltó una, Lili yes Ah, pero es que no discutimos las de la oposición. Bueno. Pero si quieres... Nada más te lo digo rápido. Okay. Jamás votaría por alguien no. que no tiene nada de experiencia en la... No, yo no te hablo de personal, ¿eh? nada personal. Ni con... Con ninguno es personal. Es estrictamente un análisis... No, con comparable. Lilita y es, sí es personal. A, A ver, leer Muy un personal. pronter, leer un pronter, no estudiar, repetir las cosas, no ser un periodista real, porque pues esa es la verdad, sino realmente... No tiene ni la menor idea. La pusieron ahí, luego se brincó, luego traicionó, sí, pero antes no. hablaba pestes de los otros. Ahora habla pestes de. O sea, no es congruente. Por ejemplo, sochil Gálvez se me hace mucho más congruente y con expertise que Lili Telles. O, bueno, o sea, no, no nos, nos puedes, puedes Ya definimos en este espacio que si por algún motivo Ricardo Monreal llegara a ser la corcholata para la Ciudad de México, el candidato. Sería un caos. Vamos a votar por. Yo no voy. Voto de castigo porque no. Yo vamos a no votar voy a, a votar Monreal. y lo juro porque me muera por Ricardo Monreal porque no voy a votar por alguien que tuvo el dote de deslealtad. Punto. Vamos no tengo con más Xochitl. que decir. No sé con quién. Pero por eso no con voy a votar. Xochitl, si eso sucede para nada. Entiéndeme, no voy a votar ni para diputados y va después. O sea, bueno No sabemos dije, si nada. Xochitl va a ser candidato, sea, Pero bueno, a mí alguien que hace deslealtad ya se traicionó a sí mismo va a traicionar a todos. Nunca voy a votar. Gracias por venir gracias, al octágono perdón. y te esperamos de al contrario. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Gracias, eh. No, no. Gracias.